Nos damos cita en la Plaza de la Iglesia en esta ocasión para dar ya el pistoletazo de salida a la Feria de San Pedro tan deseada. Hoy es día 15 de octubre y empiezan los actos oficiales con los gigantes cabezudos. Y está la plaza llena de niños y también de adultos que están deseando ver este desfile que pasará por las calles principales de San Pedro. Y a continuación veremos el alumbrado y luego, pues claro, la coronación. Bueno, creo que va a dar comienzo ya, así que vamos a ofreceros todo el desfile de los gigantes cabezudos de San Pedro Alcántara 2013. La banda de corneta y tambores se da cita en esta feria de San Pedro y, como no, Alfonso nos dirige unas palabras para esta fecha ya tan destacada con los gigantes cabezudos. El pistoletazo de salida ya, ¿no? Sí, vamos a dar pistoletazo de salida de nuestra feria de nuestro patrón y tocaremos pasacalle por aquí, pasanguita y todas esas cositas para que se diviertan los peques, porque esto es para los peques, el pasacalle es para los peques. Y animar con nuestra música. Sí, vamos a animar con nuestra música para que la gente no también se anime, para que bailen con nosotros. Vamos a hacer poquito de eso. También saldremos el día de las carrozas, claro, y el día grande nuestro. Claro que sí. Y bueno, y aparte del trabajo, también vivirás un poquito la feria, ¿no? Hombre, también veré un poquito la feria, porque también hay que divertirse en la feria. Sí. Vuestros tambores, vuestra maravillosa banda. ¿Con qué canción vais a empezar? ¿Con qué música? Con pasanguitas y eso. Sí. Nada, gracias, Alfonso. Enhorabuena. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, pues ya vemos todos los sanpedreños ya con ganas de feria. Y vemos la juventud. Vamos a ver qué nos cuentan de esta feria y cómo piensan vivirlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿Tú? Claudia. Bueno, con ganas de feria os veo, ¿no? Sí. Bueno, la tradición es primero los gigantes cabezudos. ¿Os gusta que salgan? Sí. ¿Otra cosita así? ¿Y de la sí. feria qué os gusta más? ¿Ejemplo? ¿Qué más te gusta? La caseta, las atracciones, la caseta, ya está. ¿Sabéis bailar? Sí, yo quiero ir a las casetas y eso, pero. Y a los cacharros, pero un poco de todo. Un poquito de todo, ¿no? Pero sí. Tenéis ganas, que es lo importante, ¿no? Pues nada, que lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, otra sanpedreña con ganas de feria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, ¿cómo te lo piensas pasar esta...? Muy bien. ¿Tienes muchos amigos con los que sí, salís? Claro. Sí, claro. Sí. ¿Qué te gusta más de la feria? Los cacharritos. ¿Qué te parece que la feria esté toda concentrada en un sitio y no como otros años aquí en el centro? Bien, pues a comer a todos los lados y ya está. Y después, para los cacharritos... Después nos vamos a cenar y después nos vamos para los cacharritos. Bien. Gracias. Bueno, yo creo que es el año que más gente he visto participando ya y es que San Pedro tiene ganas de feria. Diego López, concejal de fiesta, y que bueno, que has tenido mucho que ver con todo esto y has trabajado muchísimo, pues enhorabuena, qué fantástico. Muchas gracias, pero no solo yo, ¿no? Me gustaría esa enhorabuena transmitírsela a todas esas personas que han hecho posible que hoy podamos arrancar aquí en San Pedro Alcántara con los gigantes cabezudos. Hay un equipo, tengo un equipo detrás que es magnífico, que se ha dejado la piel trabajando para que esto sea posible. Trasciende al final de lo profesional y lo llevamos ya a lo personal, ¿no? Para nosotros es importantísimo nuestro trabajo y hacemos que cuando las personas, cuando los más pequeños se están divirtiendo, es nuestra mejor recompensa, ¿no? Por eso mismo desde aquí darle las gracias a todos. Bueno, y en general pues la
preinauguración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque dentro de poquito, dentro de un ratito, estaremos justo en la portada inaugurando con nuestra alcaldesa ese magnífico alumbrado que alumbrará todo el recinto ferial, pues con unos cohetes musicales espectaculares que vamos a poder ver también, que yo espero que le guste a todo el mundo. Continuaremos ese paseo de casetas hasta la caseta municipal, donde veremos a la Peña Flamenca de San Pedro con un espectáculo que nos va a sorprender magnífico, con artistas locales, con bailadores y bailadoras locales, y luego, pues bueno, lo más esperado, ¿no? El pregón y la coronación. El pregón de Indalecio, un médico reconocido y muy querido en San Pedro de toda la vida, que yo estoy convencido que nos va a dejar a todos con un buen sabor de boca. Y luego el momento esperado por todas las pequeñas, por todas las juveniles, por todas las infantiles, por mi simpatía, esa magnífica coronación, ¿no? Yo solo espero y desde aquí transmitir a todos mis vecinos, pues, que se diviertan, que lo pasen bien. Yo estoy convencido que va a ser una feria segura, una feria limpia y una feria sobre todo donde nos divirtamos, ¿no? Y por eso desde aquí sigo diciéndote, como empecé la entrevista, ¿no?, que te esperamos. Esperamos a todos a que vengáis a la Feria de San Pedro de Alcántara, a que os divirtáis, a que lo paséis bien, que para eso ha habido mucho trabajo, para que ahora lo pasemos entre todos un rato bien. Y que el tiempo nos acompañe, Diego, que yo creo que sí, ¿no? Que yo está mirando y parece que sí, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Yo llevo todos los días miraba el tiempo, todos los días miraba el tiempo. Y sí que es verdad que desde la semana pasada empezó a darse una previsión buena. Cruzamos los dedos todos y ahora parece que sí, ¿no? Bueno, nunca se sabe, pero parece que la predicción para los próximos días va a ser muy buena. El ambiente está siendo muy bueno, yo creo que están todos los factores para que sea una gran feria, una feria inolvidable, ¿no? Ahora solamente hace falta eso, que nuestros vecinos lo llenen, ¿no? Este, por ejemplo, este desfile de gente cabezudo sería nada si todos los niños que han venido y sin todos sus padres. Por eso siempre digo que los vecinos somos los que hacemos en la feria la diversión. Si en la feria, pues, las mujeres se ponen una flor, se visten de flamenca, si los hombres van bien vestidos a la feria, eso hace que la alegría se transmita y que al final haya una buena sensación. Y es lo que yo intento transmitir, eso con la música flamenca, con los grupos locales, con las academias de baile, con todo general, con esos microespacios que se crean, microferias que se crean dentro de cada una de las casetas. Yo creo que la feria tiene todos los requisitos para ser una de las mejores ferias de los últimos años, ¿no? Y yo espero que conjuntamente con mis vecinos la consigamos. Bueno, pues nos vemos todos los días y yo con flow y traje puesta. Vale, Diego, sí. Mañana, feria de día, todo el mundo que venga a esta feria tan fantástica de San Pedro, que la verdad es que se ve la gente con muchas ganas. Bien recibido todos, si es que yo estoy convencido que lo vamos a pasar genial. Todo está a punto, todo está preparado. Y ahora solamente queda que hagamos el encendido con nuestra alcaldesa y arrancar una feria y una semana grande, que es sobre todo lo que tenemos que celebrar. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, hace unos días Ricardo López nos decía que tenía ganas de feria también, que iba a participar con todo el mundo de esta feria, y así nos lo está demostrando. Y el primer día, con los gigantes cabezudos, también salió a la calle, pues, para participar de esta fiesta que es única en San Pedro. Buenas tardes. Muy buena. Es verdad que hay que disfrutar de la calle, de la gente. Además, una maravilla. Solamente tenéis que ver cómo está la calle de en medio, esa cantidad de gente que hay. Y lo bonito de todo es lo que yo comentaba el otro día, y es que encuentras a uno, encuentras a otro, te paras, y es verdad que bajar la calle de en medio, pues, te puede costar, pues, media hora, tres cuartos fácilmente mientras saludas a uno y otro. Pero sí, hay que disfrutar de la Feria de San Pedro, y este es el pistoletazo de salida con los fuegos esta noche, que yo invito a todo el mundo a que no se los pierda y que participen de forma muy activa, que yo creo que es lo que toca esta semana: disfrutar, bailar, reírse y sobre todo volver a ver a aquellos que llevamos mucho tiempo sin ver. Dijiste que no te ibas a perder una y me lo estás demostrando ya pensando con los gigantes cabezudos. Sí, sin duda. Así que nos veremos, tenemos todas las citas por delante. Sí, por delante, que seguro que coincidimos más veces. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como tradición en estos meses ya de noviembre, sobre todo para los santos, pero ya empiezan las castañas, ¿no? Estas diríamos que son castañas tempranas ya de la temporada, ¿no? Sí, claro, claro. En la época, ¿no? Cuando se recoge a por ahí, ¿de dónde son estas castañas? Pues de aquí arriba de Ronda, de la serranía de Ronda. Y nosotros nos encanta Saíta y a todo el mundo. Y eso que tenemos calor, pero esto también cuando hace frío, estamos ahí con la castaña calentándonos las manos. Exactamente, claro, claro, están buenas. ¿Cuántos kilos de castaña habéis traído para hoy, para los gigantes cabezudos? Bueno, pues un saquillo hemos traído. Que vendáis todas, ¿vale? Gracias. Pues venga, muchísimas gracias a ustedes, que lo pasen bien. Bueno, estamos viendo los gigantes cabezudos paseando por todas las calles principales de San Pedro, y está muy bien porque así le da también cabida a las tiendas que salgan, como es Sin Crisis, Estrella Ataca, porque tiene la tienda a tope, que eso es bueno. Bueno, ¿qué tal? Que se ve mucho la participación. Ay, muchísima. Mira mi tienda cómo está. Mira, Pepe.
No puedo, no puedo. Bailaremos, ¿no? Esta fiesta, saldremos a bailar también. Esta fiesta, mi grupo baila a las 5 de la tarde mañana. Mañana. Pues tenemos una cita para ver el grupo que se llama, vamos a recordarlo. Que no puedo más, que no puedo más. Por estrella, que no puede más. Bueno, muchas flores y muchos pendientes de aquí. Un besito, venga, que se ambiente todo el mundo. Feria, feria, feria. Que tenemos los mejores pendientes de la diseñadora. Entra usted para adentro. Vamos a entrar a ver los pendientes de diseño. Ven, Pepe. Vamos a grabar los pendientes de diseño. Mira, que estos pendientes. ¡Te quiero!